La verdad que este tipo de eventos son muy motivantes para nosotros porque no solo porque podemos transmitir nuestras experiencias, sino también porque la gente nos puede transmitir las de ellos, que para nosotros es lo más importante. Bueno, la mayoría de la gente presente, ligada al mundo del fútbol, un tema realmente importante, teniendo en cuenta que esto deja las claras, ¿no? La cantidad de público que le gusta el fútbol y que participa activamente. Sí, la verdad que sí, como te decía anteriormente, es muy importante para nosotros que esta cantidad de gente que está llegando y que se está interesando por este tipo de charla. La verdad que una manera para nosotros es, si bien obviamente el futsal se juega con los pies, mostrar que hay ciertas diferencias en lo que es de mi tema, ¿no? Específico, que es la preparación física, mostrar que hay diferencias con respecto al fútbol de campo. Uno tiene la posibilidad, porque yo siempre hablo que es una posibilidad y una oportunidad que tengo, que la selección me dé la posibilidad de viajar, de presenciar torneos, poder conversar con entrenadores de otro país. Es muy motivante y a la vez que es lo que queremos compartir. Y entonces, lógicamente, que cuando uno viaja por el interior del país se da cuenta que tal vez, obviamente, no tiene esa misma posibilidad de infraestructura, de conocimiento en algunas áreas, con lo cual uno lo primero que trata es de palparlo, de poder transmitir lo que uno vive y de poder tratar de ayudar a los que lo necesitan. Hablando un poquito de la actividad que viene desempeñando la selección nacional, ¿qué nos puede contar sobre las últimas participaciones que tuvo el combinado nacional en distintos eventos a nivel internacional también? La verdad que estamos contentos, pero siempre mirando para adelante. Argentina, de alguna manera, si se va a guiar por los resultados, ha ganado de los últimos 4 torneos 3. Eso marca una tendencia, pero la verdad que nosotros, más allá de los resultados, que en realidad es lo que manda en alto rendimiento, ¿no? Que es la mejora cuantitativa y cualitativamente de la posición que uno tiene, miramos para adelante. Nuestro objetivo fundamental es clasificar al Mundial, hacer un buen Mundial, poder devolverle a nuestra asociación y al país. Todos los mensajes de aliento y de confianza que nos están dando. La verdad que de 2 años a esta parte hemos viajado a lo largo y a lo ancho de todo el país. Río Gallegos es la segunda vez que vengo en estos 5 años, 6 en realidad. Aquella primera vez fue deportiva por un encuentro amistoso entre la selección y la selección local, y esta vez es netamente de capacitación y de intercambio. Pero bueno, hemos viajado por Formosa, San Juan, Mar del Plata, Rosario, Tierra del Fuego en varias oportunidades y vemos que el futsal está en crecimiento, vemos que acompañan el proceso de la selección. Creo que es fundamental el armado de una Liga Nacional de Futsal para hacer una regionalización e integración de todo el país y no que fundamentalmente esté centralizado en Buenos Aires o en el área metropolitana. Por eso nosotros, al lugar que nos inviten, tratamos de estar, por eso este tipo de eventos que nos han invitado a través del partido Primero Santa Cruz y demás, para nosotros es clave y agradecemos y valoramos mucho porque sabemos del esfuerzo que hacen. Y bueno, nada, nuevamente agradecer y estamos en esto, ¿no? En esta etapa de crecimiento de la actividad, en tratar de por fin realizar esta Liga Nacional. De hacerle entender a las ligas la importancia de tener una infraestructura acorde a la que se juega a nivel internacional en cuanto a las medidas, porque muchas veces pasa que se juegan en espacios más reducidos, en una cancha de básquet, cuando en realidad una cancha de básquet tiene 28 por 15 y una cancha de fútbol tiene 40 por 20, con lo cual es bastante distinto la importancia de la capacitación, del compromiso. Bueno, todas un montón de herramientas que a nosotros nos han servido como para estar en el lugar donde hoy nos encontramos, que no nos conformamos, pero que son elementos fundamentales a la hora de desarrollar un deporte.